Muchas gracias, raza. Perdón, es que estaba ya en otra plática. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por el tiempo de cada uno de los que están aquí, reactivando prácticamente la industria del entretenimiento con este movimiento tan positivo y tan importante. Y evidentemente, con uno de los grandes maestros de la música, un ícono representativo de la cultura popular mexicana, es un honor particularmente poder estar con el maestro Alex. Un honor para mí, Gilberto, y un honor para mis compañeros y la raza de nosotros estar aquí en la Expo Compositores. Que Dios bendiga a la Expo Compositores y a todos ustedes. ¡Y que viva el rock and roll! Primero que nada, maestro, pues estamos ya prácticamente cumpliendo 50, bueno, estamos, no es manada, ¿no? Está por cumplir 50 años ya con todo este movimiento musical, con toda esta... han fomentado y han creado un hábito maravilloso de la música. Vamos a revisarnos esos 50 años. ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo ha pasado? ¿Qué pasa por su mente después de estar camellando 50 años en el mundo de la música? Pues era lo que yo le estaba comentando ahorita aquí a la prensa, que cuando yo empecé a rocarrolear hace ya casi 49 años, que se cumplen ahora el 12 de octubre de este año, el Día de la Raza, o sea, dentro de 8 o 9 días, el 12 de octubre estaré cumpliendo 49 años ininterrumpidos de rock and roll. Cuando yo empecé a rock and rollear hace 49 años, no dije voy a rock and rollear 49 años, voy a grabar 50 discos, me van a invitar a portar la antorcha olímpica en Londres, me van a poner un mono de cera en el Museo de Cera de la Ciudad de México, van a poner una estatua en Los Ángeles y otra en Guadalajara, me van a dar el Grammy de la Excelencia Musical y me van a dar la medalla Florida del Inca y la medalla al mérito, ¿va? Simplemente dije que viva el rock and roll. Y ahorita en ese momento, pues es lo que sigo diciendo, ¿verdad? Yo nunca he pretendido nada. Por eso todo lo que, gracias a Dios y al cariño de la raza, he logrado, pues lo agradezco muchísimo. Y no sería posible si no fuera por la bendición de la Virgencita de Guadalupe, que es la que me ha dado la inspiración para inventar las rolas que he inventado. Y la salud para cantárselas a la raza durante 49 años. ¿Cómo se toma la decisión, maestro? De repente me voy a dedicar al mundo de la música, esto me llega, esto se hereda. ¿Cómo decide dar eso? Pues lo que pasa es que mi mamá me decía, pues, es que de músico te vas a morir de hambre. Y yo decía, pues sí, pero yo siento que la música me llama. Entonces... ¿Nunca hubo un conflicto interno, familiar, de decir... Es que esto no lo debes de hacer, debes de... Bueno, ya cuando fue el aniversario número 25 del Tri, y entonces mi mamá fue al Palacio de los Deportes y vio a toda la raza recordándomela a ella muy cariñosamente. Entonces dijo, ah, no, sí, mi hijito es rock and rollero. Pero le tomó 25 años nada más, porque antes le decían, oye, ¿tu hijo a qué se dedica? No, pues él trabaja. ¿Pero en qué? No, pues trabaja. Pero, pues el único hijo... Y que le saliera rock and rollero, pues qué vergüenza para la familia, ¿verdad? Pero gracias a Dios, después de 25 años, ella se convirtió en el fan número uno del Tri. Y ya después, pues sí, le gustó que su hijito fuera rock and rollero. Pero es lo que me decía, ¿tú por qué eres músico si en la familia nadie toca ni las maracas, güey? Pues no sé, yo veía a Johnny Laboriel, yo veía... Enrique Guzmán, veía los Teen Tops, los Hooligans, los Rebeldes. Yo decía, yo quiero ser como esos niñitos. Y era romper también, pues, toda esta costumbre que había de censura, ¿no? Romper todas las reglas, ser un hijo rock and rollero no era fácil, ¿no? Bueno, lo que pasa es que cuando yo empecé a inventar mis rolas en español, porque anteriormente las inventaba en inglés, ¿no? Las primeras inventé algunas en inglés y otras en español. Nunca tuve ninguna autocensura, ¿verdad? Siempre las inventaba con la... como habla la raza. Ya en el momento de estarlas grabando, ahí en las compañías de disco me decían, oye, pues no le digas, oye, cantinero, sírveme otra copa, por favor, porque la mujer que quiero con otro se fue a parchar, ¿verdad? Y le... con otro se fue a bailar. Entonces en el disco dice, pues la mujer que quiero con otro se fue a bailar.
pero en la vida real, en las tocadas, dice, pues la mujer que quiero conocer se fue a parchar. Y lleva un bailecito así que la raza entiende de qué se trata, ¿va? Gracias, público conocedor, culto que sabe lo que se merece, por eso está aquí en la Expo Compositores.